Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar. Desde la mesa no a la baja, hemos pensado esta actividad en el marco de un ciclo de charlas. Esta sería la primera, a la cual hemos titulado, o sea, el ciclo de charlas en general, lo hemos pensado como la niñez y adolescencia en la reforma del Código Procesal Penal, desigualdad y violencia institucional en el contexto de pandemia. Hemos pensado estas charlas en el marco de que acaba de empezar a tener vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y nos preocupa la discrecionalidad con la que se pueden tomar decisiones desde el Poder Judicial, el aumento del poder de la policía, y cómo esto impacta directamente en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Tenemos ganas de debatir y de poner en cuestión cuál es la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la protección de esos derechos, de la violencia institucional y del accionar de las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. En esta charla tenemos como invitados a participar a Eliana Galera, que es abogada y directora del Instituto Roca, y a Emilio Guanini, que también es abogado y coordinador de la línea de defensa y litigio estratégico de Andes, que también hoy es su cumpleaños, así que, bueno, le agradecemos doblemente por estar participando. También agradecemos a La Nota, que va a transmitir en vivo, que está transmitiendo en vivo a través de Facebook esta charla. Bueno, están todos silenciados y sin micrófono, pero vamos a escuchar la exposición de cada uno, y después se va a abrir un debate para que puedan participar todos y todas las que quieran. Sí, les voy a pedir que cuando se abra el debate, si pueden escribir en el chat, y les vamos a ir dando la palabra. Comienza, bueno, Eliana ahora. Bueno, hola, buenas tardes. Como lo dijo Emilia ya, soy Eliana, soy abogada y soy directora del Instituto Roca. Y junto, bueno, con Emilio estuvimos preparando toda esta charla como para también que él desde su lugar pueda ir aportando básicamente más que nada el articulado y lo procesal, y yo les pueda ir contando cómo estamos viviendo nosotros y cómo están viviendo los adolescentes de nuestra provincia esta implementación del nuevo Código Procesal Penal, ¿sí? Bueno, como sabemos, este nuevo código empezó a regir a partir del 1 de septiembre, perdón. ¿Y cuáles eran básicamente las transformaciones que teníamos? O sea, los adolescentes, cuando eran aprehendidos por la policía, eran llevados a comisarías. Ahí en la comisaría se hacía el acta de procedimiento, se contactaban a veces con los papás, a veces no, y directamente llamaban el juzgado penal de menores, ¿sí?
y el juez penal de menores era el que decidía si el adolescente era entregado a sus papás o ingresaba al Instituto Roca, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros vemos en el marco este de esta restitución de derecho y a dónde nosotros como organismo ejecutor, como dirección de familia, ¿sí? Como realmente interesados en los adolescentes como sujetos de derecho, ¿cuál es la vuelta que nosotros le estamos dando a esto del Código Procesal Penal? Porque la ley va por un lado, es muy taxativa, se aplica, digamos, se aplica muy fácilmente por las cuestiones que ya le iremos contando con el doctor Guanini, que también valga la aclaración, fue director del Instituto Roca. Entonces, ¿cómo es que nosotros entramos en este sistema, ¿sí?, de restitución de derechos vulnerados de los adolescentes? ¿Cómo entramos a paliar la situación de la violencia institucional hacia los adolescentes, de la violencia policial hacia los adolescentes? ¿Y cómo nosotros vamos revinculando a los adolescentes con su familia, con su misma sociedad, comunidad, con nosotros, ¿sí?, y le vamos devolviendo esta vulneración de derechos en caso de que los chicos lo tuvieran? Ahora, cuando un adolescente es aprendido... Va a tener que marcar y marcar, ya inicia llamada. ¿Sigo? Cuando los adolescentes son aprendidos, el convenio, la convención con el nuevo Código Procesal Penal y con las fiscalías, esto es el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, acordamos que inmediatamente nos ponen en conocimiento de que hay un adolescente aprehendido en cualquier lugar de la provincia, ¿sí? Si no nos pone en conocimiento la fiscalía inmediatamente, nos pone en conocimiento la policía o ambos en simultáneo. Y ahí nosotros detectamos cuál es la condición del adolescente, o sea, presuntamente cuál es el delito que cometió, ¿y en qué estado se encuentra el adolescente? Si es necesario una intervención del sistema de salud inmediata, si el adolescente presenta lesiones, si el adolescente está bajo el efecto de consumo, si hay referentes adultos, ¿sí? Esto es mamá, papá, abuelos o algún referente con el que él tenga una vinculación familiar o no, de confianza, para que pueda acompañar al adolescente en todo este proceso y sepa, ¿sí?, qué es a lo que se está afrontando el adolescente. En caso de que haya un referente adulto las circunstancias por las cuales fue aprehendido, esto es, o sea, el presunto delito por el cual fue aprehendido el adolescente, no, lo amerita, el adolescente puede ir, el fiscal en este caso es el que ordena que el adolescente vaya con su familia, que no se tomen medidas de coerción personal sobre el adolescente y dentro de las 24 horas, o sea, ponerse a disposición de la justicia, porque no amerita, o sea, que el adolescente sea entregado a sus papás o a su referente adulto no amerita que la investigación o la causa judicial siga proceso. Simplemente es buscar una alternativa a la privación de libertad del adolescente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando el fiscal o el fiscal ordena, básicamente, antes lo hacía el juez de menores, ahora lo hace un fiscal, ordena la medida de que ingrese al centro de admisión y derivación de caso, que es una figura nueva que viene a aparecer a raíz de este Código Procesal Penal, ordena el ingreso del adolescente al centro de admisión y derivación centro de admisión y derivación de casos, que es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Está bajo una coordinación, ¿sí?, de la licenciada Gabriela Colina. Los adolescentes ingresan a un sector que está dentro del Instituto Roca, donde no tienen contacto con los adolescentes que están propiamente con medidas socioeducativas de coerción personal dentro del Instituto Roca, ¿sí? Y en un plazo de 24 horas es asistido por el personal de operadores convivenciales de admisión, donde se les hace una serie de preguntas y se les recopila una serie de datos básicos, digamos, o sea, domicilio, mamá, papá, referente adulto, teléfono, si tiene alguna dolencia o algo específico. No olvidemos que previo al ingreso, ¿sí?, los adolescentes tienen que pasar por el Hospital Avellaneda, tienen que hacer un chequeo de apto para el ingreso y además
Ahora, actualmente, por la situación de pandemia, el hisopado, porque se supone que todos los adolescentes que vayan a ingresar a un lugar donde van a estar conjuntamente con otros adolescentes y que, digamos, no van a salir de ahí, porque se supone que hasta el momento no lo van a hacer, se los considera como casos sospechosos. Además, es una medida de protección tanto para los adolescentes como para todos los que estamos trabajando en esto con ellos, ¿sí? Bueno, lo básico de esto, y es a lo que nosotros queremos apuntar y como órgano ejecutor defendemos, es que no queremos más adolescentes en comisarías, ¿sí? O sea, la misma ley lo dice, los adolescentes no pueden pasar ni un minuto dentro de una comisaría, porque no es el lugar indicado para ellos, porque ellos tienen un plus de derechos que los diferencian de los adultos, ¿sí? Y merecen todo el trato, porque tengamos en cuenta que antes con la ley de patronato los chicos no eran sujetos de derechos, por así decirlo, ¿sí? Sino eran objeto de tutela, aunque suene feo. Y estas son las cuestiones que se va transformando y esta es la pelea que nosotros día a día llevamos, ¿sí? Y por eso es que en esto de que inmediatamente nos informan que hay una aprehensión de un adolescente, si no se dan las condiciones para que el adolescente, o que pueda esperar el adolescente mucho tiempo, porque por ahí pasa mucho tiempo hasta que sus papás pueden ir a retirarlo, vayan a este centro de admisión y derivación de casos y que desde allí al adolescente, digamos, se tome el primer contacto con el adolescente, vea cuál es la situación de él y se puedan, dentro del poco tiempo que tenemos, restituir los derechos o por lo menos pensar cuáles son los derechos que hay que restituir a este adolescente, ¿sí? Punto aparte, y seguimos, ¿qué pasa dentro de las 24 horas si es que el fiscal no solicita que el adolescente sea entregado con sus padres y solicita una medida de coerción personal? ¿Sí? Esto es una medida de coerción personal, entiéndase como que va a solicitar presuntamente, porque digamos, tiene todos los elementos jurídicos para poder suponer que es un adolescente que tuvo implicancia en un delito, ¿qué pasa dentro de esas 24 horas que nos marca el código donde el adolescente va a tener su primera audiencia de control de medida de legalidad? Es una audiencia de garantía donde ya interviene un juez del Colegio de Jueces, dejan de existir la especialidad propiamente dicha de los jueces de menores, el juez de menores ya entiende menores y entiende adultos. Menores es una palabra que ya tratamos de no usarla, les pido perdón por eso. Entiende sobre adolescentes y entiende sobre adultos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace el adolescente dentro de esas 24 horas? Bueno, tiene un equipo técnico, ¿sí? Esto está conformado por psicólogos y trabajadores sociales que se abocan exclusivamente a la primera intervención con el adolescente, a recopilar todos los datos que más puedan, a ver cuáles son las condiciones en que este adolescente está ingresando, a ver si realmente hay problemas de consumo, no hay problemas de consumo, está intoxicado. Muchas veces los adolescentes nos ingresan con algunos resabios de haber estado consumiendo, ingresan muy golpeados, nos estuvo pasando este último fin de semana, ver los adolescentes cómo, digamos, cómo venían físicamente después de todo el trajín que acarreaba esto, ¿no? Y nos fue pasando de que adolescentes que los aprendían a las 9 de la noche ingresaban al Instituto Roca a las 7 de la mañana. Y en el transcurso de estos 10 días que llevamos el nuevo Código Penal, es como una pelea y una reiteración muy grande con la policía, con la jefatura de policía y con las fiscalías, que no tanto es pelea con las fiscalías, sino ponernos de acuerdo, de que adolescente que aprenden, adolescente que ingresa al Instituto Roca en caso de que la fiscalía no ordene, lo entregue a sus padres. O que los adolescentes ingresen al Instituto Roca. Esto es, entiéndanse el Instituto Roca como el centro de admisión y derivación de casos como un anexo del Instituto Roca. Y no lo pensemos al Instituto Roca como netamente privativo de libertad en esta primera etapa, sino que lo pensemos como una institución restitutiva de derechos, ¿sí? Bueno, cuando ya nuestro equipo técnico, digamos, la psicóloga y la trabajadora social
el trabajador social, pueden recopilar cierta cantidad de datos, pueden advertir que estuvo también ya intervenido por la dirección de familia con otros dispositivos, o puede determinar que está sufriendo algún tipo o de violencia intrafamiliar o algún tipo de persecución, o todo lo que ustedes puedan llegarse a imaginar que puede poder establecer un adolescente dentro de estas 24 horas con un profesional que lo esté asistiendo. Nos fijan la audiencia, esta famosa audiencia de control de medidas, ¿sí? del control de la legalidad de la aprehensión. En esta audiencia participan, obviamente el adolescente, los familiares del adolescente, si lo hubieran, los referentes adultos de los familiares, del adolescente, defensor de menores, o sea, defensor de niñez, adolescencia y capacidad restringida de las personas, el defensor oficial, ¿sí? penal, en caso de que tuviera, en caso de que no tuviese abogado particular, y se le da una especial participación, si bien no somos parte, pero se le da una especial participación a los técnicos que están trabajando con el adolescente en ese momento, que son los que acompañan y asisten a las audiencias con los adolescentes. En base a todo esto, el juez tiene que decidir, y la fiscalía que en este papel que cumple ahora de acusador en todo esto, es el que obviamente lee los hechos y trata de imputar al adolescente en lo que se le está imponiendo, en el hecho que se le está, digamos, imponiendo. Aunque a veces puede suceder que la misma fiscalía no pida medidas de coerción personal, ¿sí? El juez se va a basar en todo lo que las partes le digan. La oralidad tiene es el principio que rige este proceso, entonces no vamos justamente ya a la demora por los informes escritos, no vamos a las demoras por las realizaciones de las imputaciones escritas, ni mucho menos. Y lo esencial de esto es que el juez va a decidir si el adolescente pasa a tomar una medida socioeducativa, esto entiéndase la medida de coerción personal propiamente ya alojado en el Instituto Roca, y lo esencial y la diferencia con el sistema anterior es que va a tener un plazo. El adolescente va a entrar al instituto sabiendo que tiene un plazo en el que se le va, en el que va a tener una revisión de su medida, y que además va a tener una nueva audiencia, ¿sí? Un plazo de 30 días, un plazo de 3 meses, el código, ¿qué es lo que nos dice? Puede ser el extensivo de 6 meses por 6 meses más, siempre renovable y siempre teniendo una nueva audiencia. Esto es importantísimo para los chicos. La incertidumbre que los chicos tenían antes era desencadenante de un montón de otras cuestiones que, imagínense, sumados a la privación de la libertad, no ayudaban a este proceso de poder inculcar debidamente las medidas socioeducativas y que podamos realizar con todo el margen y amplitud que tenemos el trabajo que nosotros llevamos a cabo de construcción de ciudadanía y de ayuda de la realización del proyecto de vida de los adolescentes. Bueno, ¿y qué pasa si el juez ordena que no pase al Instituto Roca? Bueno, obviamente sabemos que va a ir con sus referentes adultos, pueden inmediatamente cambiar de domicilio. Se busca siempre la alternativa a la privación de la libertad, ¿sí? Siempre y cuando la legalidad y las circunstancias al momento del ingreso del adolescente así lo permitan. No sé cómo vamos con el tiempo, si puedo seguir. ¿O ya estamos con los 15 minutos? Ya estamos llegando a los 15 minutos. Bueno, más o menos entonces como para cerrar, ¿sí? esta exposición, que espero que se haya entendido cómo nos estamos manejando con el nuevo procedimiento, cerrar las ideas, ¿sí? De que no más adolescentes en las comisarías. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es la que toma esta, digamos, responsabilidad en sus hombros y está atrás de cada aprehensión de adolescente, ordenando, por ejemplo, 14 y 15 años van a la oficina del CERCA,
esa oficina, que es una oficina administrativa, hace todo lo referido para poder establecer con los referentes adultos de los adolescentes y devolver estos adolescentes a sus referentes adultos. Así también estamos hablando de los delitos como hurto, de los delitos de tenencia de arma de fuego, o sea, delitos que son inimputables a la luz de nuestro articulado, de nuestro derecho penal, ¿sí? Y la restitución neta de derechos de los chicos. O sea, eso es nuestro. Esto es netamente del órgano ejecutor y es donde nosotros tenemos que enfocar todos nuestros objetivos, repensar nuestras políticas públicas para poder desenvolvernos en este nuevo desafío que nos va impulsando la legalidad, el nuevo Código Procesal Penal, de esta restitución de derechos, los derechos básicos, los derechos de educación, los derechos de salud, los derechos a una vivienda digna, a la conexión directa con sus referentes adultos, que todo eso en situación de pandemia, a los adolescentes que están cumpliendo las medidas socioeducativas dentro del Instituto Roca, les está costando porque estamos trabajando mucho para que los adolescentes puedan tener su revinculación con sus familiares a pesar de que no están teniendo visitas y no los están pudiendo ver presencialmente. ¿Sí? Bueno, nos queda seguir apostando a los nuevos horizontes que tenemos, los nuevos objetivos que tenemos fijados como Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, Doc Guanini, te dejo ahora con tu exposición. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eliana, por, bueno, introducirnos un poco en esta nueva... Bueno, primero, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, va a ser un poco difícil en esto, solamente en 15 minutos, por ahí, y referirnos a todas las aristas de la niñez, de los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal. Por un lado, hola, ¿se escucha o no? Porque se me paró la imagen. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Bueno, primero, bueno, decir que, bueno, dada la complejidad ya general que tenemos en la situación de los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, ya de siempre se suman dos nuevos factores. Uno, la pandemia, que es un problema que tenemos todos, como digamos que está de más a aclarar todo lo que implica esta situación de pandemia. Un nuevo código procesal penal de la provincia con de vigencia que en el andar de del funcionamiento de este nuevo código, bueno, vamos a ir viendo en qué se va a mejorar la justicia de nuestra provincia, y bueno, y en este caso en particular quiero referirme qué es lo que pienso sobre este código en relación a los artículos específicos vinculados a los niños, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Por otro lado, más que por otro lado, decir previamente, bueno, probablemente todos los que están acá ya conocen la normativa, pero quiero tomarme 2 o 3 minutos para hacer un marco jurídico, sin ahondar en detalle y en articulado, de dónde estamos parados hoy en nuestro país y en nuestra provincia en particular con este nuevo código procesal. Y después de que haga referencia a esto, recién hablar del articulado específico, que por cierto son 12 artículos que tiene el Código Procesal de la provincia vinculados a los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, les voy a pedir paciencia, probablemente muchos ya conozcan, digamos, la normativa, pero por ahí no hay abogados, entonces sí me parece importante enmarcarlo jurídicamente a la situación general de los niños y niñas en general, y en particular sobre el conflicto en conflicto con la ley penal. Como sabemos, la norma madre vinculada a la protección de derechos y que muy bien
bien Eliana ha ido haciendo referencia a alguno de esos derechos, viene esa norma madre, la Convención de los Derechos del Niño, que son y que es una norma de cumplimiento obligatorio para nuestro país desde la incorporación de esa convención, que es del año 89, y que se incorpora en nuestra Constitución en el año 94. ¿Sí? Esta convención, que todos la conocemos, y que enumera todos los derechos que todo Estado debe garantizar, empieza con la incorporación de la Constitución en el 94. Por supuesto que en el 95, en el 96, en el 97, fue gradualmente el Estado intentando y en forma muy lenta adaptar e incorporar en la normativa local estos mandatos de cumplimiento obligatorio y de raigambre constitucional. Y en el año 2005, o sea, prácticamente 11 años después, esta cuestión tiene su bajada en una norma, en una ley ya nacional que todos la conocemos, que es la 26061, gran parte de lo que la Convención de los Derechos del Niño ya mandaba a los estados a cumplir y garantizar. ¿Sí? De ahí sale el derecho a ser oído de los niños, la especialidad para la niñez, de los operadores, de los operadores que intervienen en los casos, sean, estamos hablando no solo de derecho penal, sino estamos hablando en general. Esta ley y la convención se refiere a los derechos en cualquier ámbito de garantía de derechos, en el ámbito de familia, en el ámbito de derecho penal, en el ámbito de la salud. Entonces, este proceso que ha ido cambiando ha ido incorporándose muy gradualmente en el 2005 con la 26061. Pero ya entrando en la legislación sobre los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, teníamos y seguimos teniendo un atraso enorme porque la ley específica, si bien es cierto, tenemos un código penal que, como todos sabemos, es vigente para todo el territorio de la República, la ley 22.278 establece el régimen, que es del año 1980, o sea, hace 40 años, establece el régimen penal juvenil absolutamente atrasado, obsoleto, y que seguramente todos los que estamos acá vamos a coincidir en que ese régimen debe ser modificado, y principalmente por lo que ya todos sabemos, que ese régimen penal juvenil le daba y le sigue dando, más allá de este nuevo código procesal que ahora me voy a referir, amplias facultades a los jueces para disponer discrecionalmente de medidas tutelares y con un rasgo absolutamente tutelares que le daban amplias facultades discrecionales a los jueces para que dispongan de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal en contra de garantías constitucionales que cualquier ciudadano que es mayor de edad que cometa un delito siempre las tiene. Entonces, es lo que ya todos sabemos, un juez de menores con el pretexto de tutela de derechos, protección del niño, toma medidas tutelares y lo mandaba al Instituto Roca sine die, meses al Instituto Roca como medida tutelar. Y después la causa penal moría en lo que encima tenemos una justicia penal colapsada y no otorgándole las mismas garantías a los niños, niñas, adolescentes que a los mayores de edad. Como sabemos, sobre todo los que somos abogados, sabemos que cualquier persona imputada por un delito, si no pone en riesgo la investigación penal, y si no pone en riesgo la investigación penal o no hay riesgo de fuga, no puede permanecer más de 10 días privado de su libertad y queda inmediatamente en libertad, independientemente de que la causa continúe su investigación. Pero para los niños y adolescentes en conflicto, no, porque si al juez, que supongamos que, por más que tenga las mejores de las intenciones, pero
yo me consta, así como la doctora, digamos, le debe constar a ella día a día, y me consta que los jueces, amparados en esa ley, alojaban y siguen alojando, probablemente, no sé, tendría que contarnos sobre el particular la doctora, y creo que todavía ocurre a veces, niños y niñas menores de 16 años, porque la ley habla, como sabemos, menores de 16 años, son inimputores, 15 años, cada vez lo hacen menos, hay que decirlo. Cuando yo estaba en Roca, yo llegué, la mitad de Roca tenían 14, 15 años. Hoy, por suerte, después de una lucha de muchos años, y gracias a que se han ido cambiando algunas cosas, no ocurre con tanta frecuencia, pero son adolescentes inimputables que con este pretexto de la protección toman medidas tutelares y permanecen tiempos indeterminados en el Instituto Roca, o permanecían, ¿sí? Entonces, en esta ley sigue vigente. Entonces, lo primero que hay que decir, y que todos coincidimos, que es inminente la necesidad de una modificación del régimen penal juvenil, y que, por cierto, obviamente, es mi posición, y supongo que quienes estamos acá vamos a coincidir, que, y esa ley nacional tiene que dar las mismas garantías constitucionales a los adolescentes como a los adultos, pero garantizando que no haya una baja de imputabilidad, porque si la bajamos a 14 o 15, todos sabemos y todos coincidimos que no vamos a modificar la realidad de índice de delito, ni la realidad de violencia social. O sea, muchas veces los políticos dan como respuesta a la situación de aumento, porque es una realidad también, que hay un aumento de los índices de delito, hay que bajar la edad de imputabilidad. Entonces, el día que la cambien, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos con los distintos proyectos que siempre aparecen, para que no se baje. Es por lo menos una posición personal, no puedo hablar por todo lo que están escuchando. Pero bueno, en ese contexto estamos, y ahora en la provincia hay un código procesal penal, que es un código, vuelvo a hacer referencia, sobre todo para los que no son abogados, es un código procesal, y que solo todos los códigos procesales son vigentes para el ámbito provincial, ¿sí? No es una ley nacional como es la 22.278, y bueno, y esta nueva ley, a pesar de que es un código de procedimiento, los códigos de procedimiento lo que hacen es fijan pautas de plazos y formas de los procesos. Es una ley de forma, no de fondo, ¿sí? Haciendo y afortunadamente logró receptar muchos de... ¿Hola? Sí, esta ley local, este nuevo Código Procesal Penal, logró receptar muchos de los principios que ya venimos bregando desde hace muchos años y que nosotros consideramos que son inminentemente necesarios para el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Antes de referirme puntualmente a la normativa, a los 12 artículos específicos, hay que decir también que este código procesal, y voy a hablar en general, digamos, un poco para entender cómo va a funcionar el nuevo sistema penal con este código, hay que decir que se cambia el paradigma del proceso penal. ¿Cómo en el proceso penal anterior? El proceso penal anterior era gran parte escrita, la parte de investigación escrita, y solamente, como sabemos, la parte oral en el juicio o en el debate oral. Esta parte escrita de investigación tenía la particularidad de que era un sistema, se llama sistema mixto, porque la investigación era llevada adelante, digamos, era llevada adelante por la fiscalía, en realidad por el juez junto con el fiscal. Había actos de investigación que, si bien es cierto, los instruía el fiscal, dependía del juez de instrucción para los actos de investigación. El nuevo código hace que la investigación caiga en su totalidad en cabeza,
es un sistema adversarial, el nuevo, en cabeza del fiscal. El fiscal lleva adelante toda la investigación. El fiscal, y si hay una querella, la querella. Es adversarial, donde hay dos partes, el Ministerio Público Fiscal, por un lado, y por otro lado, y la querella, en caso de que haya querella, y por otro lado, la defensa. Y los jueces solamente intervienen como jueces de garantía, en donde lo que hacen es garantizar derechos de las partes y al mismo tiempo resolver la culpabilidad o no, pero ya no intervienen en la investigación. Pero lo importante del cambio es que, al ser escrito antes, todos los procesos se prolongaban muchísimo tiempo. Entonces, para darle datos más o menos, ojo, Juan Cubero estadístico, pero no tan a ojo, Juan Cubero, porque son datos a veces que algunos años ha dado la Corte, por año el 95%, más del 95%, 90 y algo por ciento de las causas penales que se iniciaban, nunca llegaban a juicio oral. O sea, por año solamente el 5% en el viejo. Llegaban a debate oral porque la prolongación excesiva de la parte investigativa que era escrita hacía que se dilate muchísimo tiempo. Y esto traía situaciones de injusticia de todo tipo, tanto para imputados como para víctimas. ¿Por qué? Porque los imputados se mantienen en un estado permanente de incertidumbre sobre si se va a resolver o no se va a resolver su situación, ya sea para que lo condenen o para que lo sobrecen. Entonces, con preventiva, sin preventiva, años y años sin que el Estado resuelva esa situación, y la mayoría de los casos se archivaban, se prescribían y demás, y también altos niveles de impunidad, porque en procesos tan largos, lógicamente con un porcentaje tan bajo de efectividad del sistema penal, la impunidad corre como moneda corriente. Entonces, ¿qué es lo que trae el nuevo sistema? El nuevo sistema lo que trae es, afortunadamente, la oralidad en toda etapa, en todo momento, desde el minuto uno hasta la condena, hasta la sentencia condenatoria o absolutoria, trae la oralidad. Este sistema también trae la deformalización y la digitalización, que la digitalización también es más producto de la pandemia, pero ya era un proceso que se venía llevando adelante desde antes de la pandemia. Mucha menos burocracia, oralidad, publicidad, que ahora en estos días tenemos un debate grande sobre la publicidad, sobre una investigación penal. El minuto uno es público. Ya vamos a ver las particularidades de los niños, adolescentes en conflicto con la ley penal, con el sistema adversarial, en donde hay un fiscal que investiga. Y en ese sentido yo creo que hay una mejoría sustancial, porque el nuevo sistema, además de que esta oralidad le va a dar mayor celeridad, también este código procesal nuevo lo que incorpora son mecanismos de resolución de conflictos alternativos en etapas antes del juicio. Va a haber mucho acuerdo, mucha mediación, y el fiscal también tiene dos principios que son interesantes, que es el principio, bueno, uno es una potestad y otra es una... No, son dos potestades que tiene el fiscal. Perdón que te interrumpa, si podés ir redondeando, que ya se ha terminado el tiempo. No, ya pasé. Bueno, el proceso nuevo va a ser mucho más rápido y con mecanismos alternativos de resolución de los litigios. Voy a ir específicamente ya a la situación de los niños y adolescentes. Tiene dos artículos que son muy específicos y que es lo que creo que tenemos que debatir ahora. El 396 específicamente dice que en ningún supuesto se podrá aplicar medidas de protección dentro del sistema penal. Es decir, que el juez de instrucción, que ahora no es juez de instrucción, sino es un juez de un cuerpo colegiado,
no va a poder disponer medidas de protección dentro del ámbito del dispositivo penal. Las medidas de protección van a estar en cabeza, como bien acaba de decir la doctora, van a estar en cabeza del órgano, que en este caso, bueno, es la dirección del Poder Ejecutivo, básicamente, cada provincia tiene sus distintos dispositivos, en este caso la dirección de familia. Eso sí me parece que es fundamental y valioso del nuevo código, y después también dispone expresamente la prohibición al juez de, que en este caso, perdón, va a ser un juez de menores porque se mantiene la especialidad, en principio se mantiene la especialidad, los jueces menores que antes eran jueces de menores entran al colegio de jueces, y estos jueces de menores, si bien es cierto, van a atender casos de mayores de 18 años, son los mismos que tengan la especialidad con anterioridad. Y establece medidas procesales de coerción, y dentro de esas medidas procesales de coerción, lógicamente es la disposición provisoria de que un menor durante el proceso penal permanezca en un establecimiento para niños, que vendría a ser el instituto como conocemos Roca o el Goretti. Pero esa medida, como bien lo dijo la doctora, afortunadamente va a tener un tiempo, entonces le ponen un límite a esa medida que la podrá prolongar, bueno, en principio es por 6 meses, y la podrá prolongar por otros 6 meses, que ya ahí ya se dilataría mucho para mi gusto. Pero el código obliga a los operadores judiciales a ponerle un límite de tiempo, y la medida de protección no está en cabeza. Ya un juez nunca más va a poder tomar una medida por él mismo, una medida de protección, más allá de que obviamente el sistema tiene que funcionar. Y con esto termino. Hablé mucho del sistema en general, y no puedo, por la falta de tiempo, no puedo explayarme sobre el articulado específicamente, pero hay que decir que está todo por verse también, y creo que el desafío, sobre todo de los operadores que intervienen, no tanto no solo judiciales, sino del Poder Ejecutivo, está en generar mecanismos, tutela de derechos que se nos ocurra, todas las leyes, pero si los mecanismos en la práctica después no garantizan esos derechos, la doctora me contaba ayer que ahora están corrigiendo, pero hubo ya situaciones de niños y adolescentes que permanecieron en comisaría y durmieron en comisaría, cuando eso sí está ocurriendo, es un retroceso, porque eso no pasaba antes. Entonces, la importancia de que más allá del código procesal, que los operadores judiciales se pongan, no judiciales, perdón, del ejecutivo, marquen a los jueces y a los fiscales cuando intervengan, también para que no distorsionen los procedimientos y para que garanticen efectivamente en la práctica los derechos de los niños, esto es fundamental. Con eso termino, celebro que este nuevo código procesal sí ha incorporado el debido proceso, ha incorporado la solución de conflicto y incorpora la mediación para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal como mecanismo de resolución de conflicto. Y creo que en muchos sentidos va a haber un avance, y vamos a tener que estar muy atentos para que se sigan garantizando de la mejor manera posible, porque hay mucho por garantizar todavía los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, con eso termino. Siento que no pude especificar las cuestiones del código procesal, pero bueno, el tiempo es tirano, así que de última, en la conversación podremos ir charlando ya en el debate. Bueno, les agradezco en nombre de la mesa la exposición de los dos, han sido muy claros. Y bueno, sí, ahora la idea es que en el debate puedan participar todas las personas que quieran, y también agregar ustedes las cosas que sienten que han quedado pendientes. Sí les pido a los otros participantes que escriban en el chat y les vamos dando la palabra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
o ustedes quieren ir agregando algo. Yo sí quiero agregar algo hasta que haya una pregunta. Bueno. Fue muy... acá la doctora contó algo que es, me parece, digamos, para ir ya a lo práctico, ella lo contó muy, muy claramente. Antes, ¿qué pasaba? El niño, el adolescente, cuando ahora la policía lo aprende por 24 horas y ya no lo llama al juez de menores, llama a la fiscalía. Entonces la fiscal, ahí, criterio de la oportunidad, me olvidé de decir, ahora el nuevo código establece el criterio de la oportunidad. ¿Qué es el criterio de la oportunidad? Es que el fiscal puede, según las características del delito, sobre todo los que son delitos menores, no poner en marcha y en funcionamiento la estructura del Poder Judicial, digamos, la estructura del Poder Judicial penal, dice, no, bueno, mándenlo a la casa al adolescente o se mantenga prendido hasta que se haga esta audiencia que también hizo muy bien, nos contó, a mí me contó desde la doctora, en donde en 24 horas el adolescente tiene que presentarse ante el juez, y ahí los operadores y los equipos técnicos tendrán que ir a decirle al juez, mire, este niño tiene una casa, tiene un contexto familiar en donde puede ser contenido y se podrá, y ahí va a disponer en 24 horas el alojamiento o no, o alguna otra medida. Y si tomas de garantía de derechos, ya lo van a hacer siempre la dirección de familia, en este caso, bueno, la subdirección de niño, niña, adolescente en conflicto con la ley penal. Este cambio me parece que es positivo y bueno, ya es un cambio. Ahora el fiscal decide primero 24 horas y solo por aprehensión. Ese aporte me faltó, no le da completando lo que ya dijo la doctora. Era básicamente esto y poder señalar completamente esta devolución que nos hacen el Poder Judicial cuando vos decís ya el juez no puede tomar medidas de protección porque nosotros nos llovían oficios completamente. Perdón, ahí está. Nos llovían oficios completamente diciendo la medida provisoria proteccional del adolescente. Y otra de las cuestiones que es muy favorable, que en estos 10 días venimos viendo, que las fiscalías poco a poco nos van devolviendo el lugar de poder decidir esto, de no decidir netamente, porque la decisión final la tienen las fiscalías, pero sí poder aportar y ayudar a las fiscalías a decir, bueno, mirá, el adolescente puede ir al cerca, ¿me entendés? Esta oficina administrativa que funciona en la comisaría primera de la ciudad capital puede ir al cerca y de ahí vemos, porque si no están dadas las condiciones dentro de la legalidad para que pueda ingresar al sistema penal, ¿me entendés? Y necesitamos un sistema de protección que, como bien lo marca la 26061 y la 8293 de nuestra provincia, está en cabeza del Ejecutivo, ¿me entendés? Puede realmente ahí disponer y el juez penal se corre. Juez penal dice, no intervengo, porque hasta hace 10 días el juez penal venía interviniendo en cuestiones de protección. Eso como para aportar a lo nuevo esto del nuevo código. Eso lo sustan, digamos, hay mucho para decir, pero creo que lo más importante del código procesal es que dice expresamente que queda vedada la potestad al juez sí, de tomar estas medidas, más allá de que obviamente los adolescentes necesitan en muchos casos la garantía de derechos, pero, y la doctora lo sabe, como sé que lo sabe, porque los oficios a veces llegaban directamente, más allá de que uno en las instituciones que son del Ejecutivo, uno que hace, no tiene nada que ver, o no tenía nada que ver con la causa penal, uno veía que venían sin causa, sin delito. Entonces Roca se terminaba transformando, entonces el juez consideraba, se transformaba en el lugar de depósito, de alguna manera, y muchas veces hasta por las situaciones más insólitas lo mandaban a alojar en el Instituto Roca,
por disposiciones judiciales, y ahí lo que quedaba era o incumplir la resolución judicial, con todo lo que eso implicaba, o cumplir con la resolución afectando los derechos de un niño, que un adolescente que tenía, que estaba en grado de vulnerabilidad. Eso a mí me gustaría que, si pueden explicar para todos y todas, ¿qué significaba que, así en la práctica, qué medidas pedían los jueces penales de protección que ahora ya no pueden pedir? ¿Qué tipo de cosa y cómo influía eso en la práctica con los chicos y las chicas? Bien. Bueno, primero, no puedo activar la cámara, esto les quería decir, porque el administrador no me permite. Así que, señor administrador. Hola, ¿se escucha? Porque se me... Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Y muchas gracias. Básicamente, ¿qué era lo que nos pasaba con las medidas de protección? La más común de todas, pase al hogar Belgrano. O sea, pasa al hogar el juez penal disponiendo el pasaje de un adolescente que estaba, digamos, incluido con intervenciones penales, que había sido alojado en el Instituto Roca, y como que no le convencían, digamos, las situaciones de que el adolescente pueda volver a su centro de vida, por cualquier motivo, disponía el pasaje al hogar Belgrano, ¿sí? Y eso lo enmarcaba prácticamente como medida... como medida de disposición provisoria, ¿sí? Y lo tomaba, por más que el juez expresaba que no era una medida de protección propia, que sabía que no podía tomar una medida de protección, como lo marca la legalidad, él lo disponía porque sabía que era garante de derechos y tenía que garantizarle los derechos a este adolescente, y como no podía estar en una institución penal privado de la libertad, lo pasaba a un hogar proteccional, ¿sí? Que sin embargo, o sea, no cesaba las medidas penales, no cesaba las famosas medidas tutelares anteriores, y tampoco lo ponía a disposición de la dirección de familia, y no declinaba su competencia frente al juez civil, que es quien tiene que... ¿quién tiene que avalar la medida, digamos, la resolución de la directora de familia con la medida cautelar de la separación del centro de vida del adolescente, de la separación de los referentes adultos y ponerlos digamos, en este hogar proteccional separado, ¿sí? de sus familiares? Esa era como básicamente la primera medida de protección tomada por los jueces penales. Muchas gracias. Ahí Sol pregunta, Florencia Ballino de Andes pregunta, ¿cómo funcionaría el CERCA? ¿Qué es? ¿Dónde queda? ¿Y quién decide que ingrese ahí un adolescente? ¿Por qué razones? ¿Cuánto tiempo? Bueno, es como más o menos hablar sobre el CERCA. El CERCA, ¿qué significa? Sí. Perfecto. Bueno, el CERCA es una oficina administrativa que está funcionando en la comisaría primera, ¿sí? de la capital. Si bien no es un lugar para que los adolescentes queden alojados, o sea, no tiene digamos, la capacidad para poder tenerlos, por ejemplo, toda una noche, con las comodidades para poder tenerlos toda una noche los adolescentes, pero sí se encarga de estos trámites administrativos, de buscar los familiares, los referentes, de ver en qué situaciones se encuentra el adolescente, ¿sí? ¿Cómo llegan los adolescentes al CERCA? Estamos hablando de chicos donde no se va a tomar disposiciones penales ya establecidas por la Fiscalía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Adolescentes inimputables, 14 y 15 años, ¿sí? Adolescentes en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, que muchas veces es la policía la que actúa con los adolescentes en situación de calle, en este detectar el adolescente, ver que no se encuentra en situaciones, o muchas veces por las mismas denuncias de la comunidad, ¿no? Entonces, van al CERCA, esta oficina administrativa que se encarga de poder restablecer, ¿sí? Los derechos a los adolescentes. Suena como muy general esto de restablecer derechos. ¿Qué es básicamente restablecer los derechos de los adolescentes en estas situaciones? A ver, adolescentes en situaciones de calle, donde no conseguimos un referente adulto, el CERCA es el que se encarga de que el adolescente pase inmediatamente al hogar Belgrano, por ejemplo, si correspondiere, ¿sí?
de que ese adolescente no siga en situación de calle y pueda ingresar a un hogar donde tenga las comodidades propias y necesarias que exige, ¿sí?, los adolescentes. En estas cuestiones, por ejemplo, ya básicamente penales y no tanto de protección, los adolescentes, como ya había dicho, que no tengan, que la fiscalía decida que no va a tener medidas de coerción o que se los va a entregar a los padres, pero no, como no pueden estar en comisaría esperando que los padres lo vayan a buscar de las comisarías o lo que fuese, ¿sí?, van al cerca y directamente la policía, cuando lo aprende, y la fiscalía ya dice que el adolescente que no va a tomar medidas de coerción personal o que los va a entregar a los papás para que en 24 horas estén a disposición de la justicia, van al cerca a esperar que sus papás lo busquen, ¿sí? O, cuando la legalidad lo permite, esto es, o sea, chicos, no, chicos en edad de punibilidad y con una legalidad, con una causa penal que lo pueda meritar, ingresan al CAD, el Centro de Admisión y Derivación de Casos, que está cito en el Instituto Roca, y de ahí las 24 horas, pero nunca los chicos en la comisaría, ¿sí? Acá preguntan también si cuál sería el cerca del interior de la provincia. Ahí tenemos un problema. tenemos que llegar a todos los departamentos de la provincia, ¿sí? Esto, como al ser nuevo y como básicamente los recursos estaban destinados tanto a Capital, el Instituto Roca, propiamente dicho, está cito en Capital, y tenemos muchos inconvenientes con Concepción, Monteros, Aguilares, o sea, si bien hay personal especializado en ciertas comisarías, ¿sí?, estamos tratando de poder paliar esta situación y buscando la mejor respuesta, o sea, en Concepción con el Instituto 25 de Mayo, ¿sí?, como para poder desenvolvernos mejor. Los traslados de los chicos son bastante complicados también, tengan en cuenta que son traslados que se hacen por lo general a la madrugada. Nosotros teníamos casos de chicos que ingresaban al Instituto Roca muy tarde, después de quizás 24 horas de la aprehensión. Los llevaban de nuevo a Concepción para tener sus audiencias allá cuando no estábamos en situación de pandemia y pasaban más de 24 horas también en comisarías antes de volver al Instituto Roca. O sea, esa es una situación en la que nosotros estamos como muy alarmados y poder dar una respuesta a esto es lo que nosotros ahora tenemos que pensar como nuestra próxima política pública, ¿no? También preguntan si los adolescentes en el cerca están con personal policial. ¿Qué es lo que pasa? A ver, si es cierto que esto que el cerca está pensado como una oficina administrativa de proximidad para poder solucionar la situación de vulneración de derechos de los chicos, de todos los chicos, ¿sí?, no solo adolescentes, pero personal policial propiamente dicho, o sea, sí hay policías y también hay operadores civiles, ¿sí? Preguntan también si quién decide que el adolescente entre a un instituto. ¿Cómo quién? ¿A un instituto? ¿Instituto proteccional? ¿El instituto penal? Me imagino que, bueno, Lourdes Figueroa es la que hizo la pregunta, no sé si quiere aclarar, pero si se debe referir a que entre, por ejemplo, al Belgrano. Porque, bien. Bien. Es por la inmediatez y la resolución que, digamos, inmediata que genera la situación, tratándose de chicos en condiciones de que merecen protección, está en cabeza de la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí?, quien tiene un plazo de 24 horas para informar al juez de familia que va a intervenir. Esto es una aclaración también muy válida porque los jueces de familia, civiles de familia, antes no tenían turnos, ¿sí? Eran jueces que trabajaban en horario de despacho y no tenían turnos y no estaban 24 horas habilitados. Ahora tienen turno los juzgados como los tienen los juzgados penales, digamos, las fiscalías, y inmediatamente intervienen con los casos de urgencia, ¿sí? Entonces, es la directora de familia quien tiene un plazo de 24 horas para informar al juez de familia cuál es la medida que tomó, ¿sí? Y este juez de familia tiene que ratificar esa medida cautelar
del ingreso del adolescente, obviamente, a los institutos de protección, adolescentes o niños, sí, porque tenemos, obviamente hay hogares desde los 0 días de los niñitos, sí, como la sala cuna. Entonces, es la directora de familia quien decide en los casos de urgencia y los jueces de familia quienes ratifican esa medida cautelar tomada y le imponen un plazo, ¿sí?, a esa medida. Preguntan también desde cuándo está funcionando el CERCA. No, el CERCA, con exactitud no sé desde cuándo está funcionando, pero el CERCA ya es una organización que funciona, una oficina que funciona hace mucho tiempo. Acá Eriana Gauna dice, en realidad el CERCA no fue originariamente pensado para adolescentes y no es un espacio acondicionado para tal fin, claro. Además de que geográficamente queda en una comisaría con toda la connotación que eso es para un adolescente de corta edad. Claro, así es, tiene razón Eliana. Es más, ella viene bastante adoctrinada con la doctora Judith Solórzano, enemiga totalmente la doctora Judith de que los adolescentes pernoten en el CERCA, porque muchas veces pasó que llevaban a los adolescentes al CERCA por medidas de protección, ¿sí? Porque como no lo podían ingresar al Instituto Roca, porque la legalidad no lo permitía, estaban en el CERCA, pasaban toda la noche en una oficina, imagínense, o sea, que lo que implicaba esto, ¿no? Pero bueno, estas ya son las potestades que les va acortando a los propios jueces penales de poder tomar estas medidas de protección. Sí, también Irina comenta que la comisaría de Alberdi es bien compleja, y bueno, agrego que también hay cosas que nosotros no... Bueno, que después tiene que ver con lo que pregunta Sol, a sabiendas de los mecanismos de discrecionalidad utilizados por las fuerzas de policiales, ¿quién controlaría esto y cómo? Hay muchas veces que la policía se otorga más facultades de las que corresponden legalmente y que muchas veces hasta el Poder Judicial ni llega a enterarse de que detienen adolescentes en las comisarías y las torturas y los maltratos que ellos reciben. Yo agregaría la pregunta de Sol, además de quién controlaría, ¿qué se puede hacer si nos enteramos que un adolescente está detenido en una comisaría de adultos y esto no ha sido informado al Poder Judicial? Bien, buena pregunta. El código procesal... Sí, el nuevo Código Procesal Penal tiene una parte de su articulado donde habilita a los actores o a los operadores que están trabajando, que pueden llegar a tener contacto con niños, niñas y adolescentes, como también a la comunidad en general, a denunciar estas cuestiones que las llamas de abuso de autoridad, las llamas de tortura, de malos tratos hacia la niñez, o sea, esto es infancia y adolescencia, ¿no? Y sin mencionar que ya existe una ley provincial que también como que respalda y obliga, ¿sí?, a los profesionales o no, sino operadores que trabajan con niños, niñas y adolescentes, a poder denunciar en caso de que tomen conocimiento de que hay un adolescente que se está vulnerando de derechos, que está sufriendo o está siendo víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, ¿sí?, física o abuso sexual o psicológico, de poder denunciar, ¿sí? Y el poder, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa tienen, como abierta la vía, ¿sí?, mesa de entrada del Ministerio Público Fiscal ahora, el Ministerio Público y de la Defensa, para poder recepcionar estas denuncias. La línea 102 de la Dirección de Familia también, o sea, si nosotros tomamos contacto, conocimiento de que está pasando esta situación, también la podemos denunciar de esa manera. Quiero hacer un pequeño aporte, si se puede, sobre estas últimas dos cuestiones. Sobre todo, sobre una de las la última pregunta era qué pasa si la fuerza policial hace abuso y de que lamentablemente tenemos que decir que es casi con adolescentes o mayores de edad, una práctica
casi de rutina los malos tratos o torturas dentro de la órbita de las fuerzas de seguridad. Eso es una realidad. Esas situaciones, entiendo yo, digamos, hablo desde afuera del Estado, que en realidad son delitos, independientemente de lo que la doctora acaba, de los mecanismos que la doctora acaba de referir, son delitos que cualquier ciudadano y cualquier niño, adolescente o los padres víctimas tienen todas las facultades de denunciar con todas las dificultades del acceso a la justicia. Eso por un lado. Y sobre funcionarios públicos, en realidad yo ahí agrego a lo que dice la doctora, que en realidad ni hablar con niños, niñas, adolescentes, están obligados a realizar las denuncias si toman conocimiento de estas situaciones. Sí. Y después quiero ir a hacer referencia al CERCA, que no conozco la historia ni cómo está funcionando y demás, ya para ir a lo que pasa concretamente, o lo que me imagino que sigue pasando. Hay una cosa que ocurre, que es que hay un periodo de tiempo, hay un lapso de tiempo cuando el adolescente, a veces en conflicto con la ley penal y a veces sin conflicto con la ley. Ahí se le ha cortado el audio a Emilio. Capaz que puede desactivar el video para que no le gaste tanto internet y pueda hablar. Hola, ahí volví. ¿Se me escucha o no? Podés desactivar el video y así escucha mejor. Bueno, ahí está. No, que hay una realidad, que es que cuando un adolescente en conflicto con la ley penal o sin conflicto con la ley penal, hay un lapso de tiempo en donde es, o está prendido por la policía o algún organismo del Estado entra en contacto con esa situación, hay un momento en el que, sobre todo si se hace de noche, que no se encuentran los padres, que no se sabe a dónde llevarlos, salvo que existan lugares adecuados hasta que se encuentre la familia, hasta que un juez intervenga y demás. Eso yo entiendo que, entiendo que el Estado hace lo posible, a veces lo hace mejor, a veces no tan bien, pero ese momento ventana de esas 24, 48 horas terminan siendo claves, y creo que sí sería importante que desde el Estado, particularmente desde el Ejecutivo, generen un espacio adecuado y que sea alejado, para mi gusto, definitivamente fuera de la órbita de una comisaría, hasta tanto, se active el mecanismo, vaya al Belgrano, vaya a la Fiscalía. Ahí se ha... Pregunta Claudia, dice, para adolescentes de 16 y 17 años sería la admisión en el ROCA y para los que no estén en las, para que no estén en las comisarías, pero los menores de 16 sería el CERCA. Sí, sería para los menores de 16 y para los adolescentes no punibles, porque también pueden ser no punibles por causa. Y también por esta situación de calle y otras situaciones que había explicado Elian. Después Sol pregunta, ¿qué rol cumplen las defensorías? ¿Qué serían las defensorías oficiales o las defensorías de niñez? O las dos. Tendría que especificar. O las dos. Son dos cosas distintas. Por un lado, están las defensorías oficiales. Las dos preguntas hizo el Orga. Sí. Bueno, hay que distinguir, también hay mucha confusión a veces, ¿no? Por un lado tenemos las defensorías oficiales, que básicamente lo que hacen es llevar adelante la defensa de los imputados,
de los acusados, que ya sean mayores de edad o menores de 18 años, bueno, que cumplen la función de la defensa técnica en el caso de que no tengan defensores particulares. Y por el lado de defensoría de menores, que no son, también hay que sumar otro actor, que bueno, hay que decir que las defensorías de menores no hay defensores de niños, niñas, adolescentes, defensores penales específicos, especialistas. Entonces, hoy un defensor de menor, no, perdón, un defensor oficial técnico de la defensa de una causa penal, agarra mayores como menores de 18 años. Eso creo que vendría muy bien que haya defensores oficiales específicos para la justicia, digamos, llamada de atención. Y después tenemos las defensorías de menores. ¿Qué son los defensores de menores? Es el Estado que controla el dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, que controla, en realidad creo que del Ministerio de la Defensa, de las defensoras de menores, están dentro del Ministerio de la Defensa, que controla la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y después tenemos otro actor que va a tener que empezar a funcionar, que son el abogado del niño, que es otro actor distinto, con un rol distinto de lo que es un defensor de menores en el ámbito de familia o lo que es un defensor penal. Bueno, son tres actores con roles distintos. En cambio, el abogado del niño, que sería muy bueno que haya abogados del niño y defensores penales del niño, niña y adolescente, y después el abogado del niño que puede intervenir, y afortunadamente en familia ya están interviniendo y los hacen que cumplan un rol de parte en los procesos de familia, y espero que prontamente en los procesos penales, en algún caso por ahí sí se autorizó. Sí, sí se autorizó en algunos casos. Es más, hubo dos juezas de penales de menores, ¿no?, que estuvieron corriéndole vista a los abogados del niño para que tomen intervención con los adolescentes y puedan guiarlo en este proceso, ¿no? Lo cual estaba muy bueno porque los chicos sentían realmente un apoyo extra. Si bien ahora las defensorías de niñez, adolescencia y familia no son especializadas netamente en penal, pero los auxiliares de defensoría y las defensorías están como metiéndose mucho en este tema de cómo defender a los adolescentes, qué hacer con los chicos, cómo trabajamos, cuáles son las posibilidades que tenemos, qué están buscando ellos como objetivo para los adolescentes, las alternativas de privación de libertad para los chicos y cómo hacer el seguimiento. La verdad que las defensorías están haciendo un trabajo increíble, valga decirlo, porque para nosotros por lo menos es un apoyo muy grande, y de control de la legalidad del ingreso, la permanencia y el egreso de los adolescentes dentro del Instituto Roca. Es la que nos está como impulsando a poder trabajar realmente con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio Público de la Defensa, a trabajar en un engranaje, ¿no? Esto de que cada uno, las reglas de juego, cada uno sabe cuál es el lugar que ocupa, qué actores dentro de las intervenciones con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y cómo trabajar fusionados, siempre en mira del interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estaba pensando que, bueno, hemos hablado mucho sobre las medidas penales de privación de libertad, pero, bueno, no son las únicas medidas penales que existen, y también creo que socialmente se asocia la consecuencia por haber cometido un delito con la privación de libertad como única alternativa, y creo que bueno, como nosotros desde la justicia hemos venido también tratamos de que se pueda pensar también otro tipo de medidas, y bueno, y también se contemplan dentro de la ley, existen otras alternativas, digamos, a la privación de libertad, sí, que quizás estaría bueno que las...
Yo lo tenía anotado, nosotros todos nos centramos un poco en la situación ya extrema en donde se dispone provisoriamente que el niño utiliza el código procesal, utiliza la palabra menor, ahí ya erraron mal porque es de hace unos días y bueno, siguen utilizando la palabra menor. Los actos, las medidas, las acciones de coerción son 6, que específicamente lo dice el código procesal penal nuevo de la provincia. Obligación de concurrir periódicamente a sede del tribunal o autoridad que se disponga, acompañado por los padres, tutores, es una. Abstención de frecuentar determinados lugares y personas. Abstención de ingesta de alcohol o sustancias tóxicas. Disposición provisoria del menor en su domicilio bajo supervisión, o sea, lo que sería domiciliaria para los mayores. Disposición provisoria del menor, siguen utilizando la palabra menor, durante el fin de semana, o sea, que me entiendo yo que se aloje, me imagino, en el Instituto Roca o en el ETI, y por último, la disposición provisoria, para niños, niñas y adolescentes, y nunca podrá ser por más de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Esas son las 6 medidas, pero no son medidas. Son las medidas que puede disponer el juez, pero no como medida tutelar, sino como medida de coerción. O sea, hay una limitación, en algunos casos, de la libertad personal y en otros casos de frecuentar determinados lugares o personas. Son medidas de coerción, no como medidas tutelares. Y cualquier medida de protección ya no la puede disponer. Repito, no quiero ser reiterativo porque hago referencia a eso que me parece que está bueno, pero que al mismo tiempo que hay que ver qué pasa en la práctica, que ya no va a poder más hacer el oficio, no le va a pasar más a la doctora que le llegue un oficio, o no debería ocurrir, y si ocurre, debería, bueno, enfrentarse con el juez, que diga por una situación de delito de un adolescente en conflicto con la ley penal, un juez que disponga una medida de protección y que ella la tenga que cumplir. Ya eso, el código dice que no puede ocurrir y que quien tiene que realizar esa medida ahora justamente va a ser el órgano, que va a ser el Poder Ejecutivo. Entonces, eso es lo bueno, y después faltará ver la práctica. Ya me imagino tener chicos los fines de semana con medidas socioeducativas dentro del Instituto Roca. Espero que no nos pase, ¿no? Sí, también tenemos dentro de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia otros equipos que trabajan con los adolescentes que tienen causas penales, que son en territorio. Que tenemos el programa de libertad asistida, que es para chicos imputables, que tienen por edad y causa, es decir, de 16 y 17 años, que tienen causas más graves, y después está el equipo Puente, que es para chicos que son imputables, que ya no tienen las medidas socioeducativas, que tienen menos de 16 años, que sus causas son leves. Y también desde la dirección lo que se apunta es a trabajar en la restitución de derechos, y se trabaja bueno, en los dispositivos de entrevista, también el conflicto con la ley y todo lo que se ve necesario, digamos, trabajar con el adolescente. Y bueno, sí me parecía importante que conozcan que también existían esas cosas, porque y que existe la posibilidad de trabajar también en territorio del centro de vida, porque hay como un prejuicio de esto de la puerta giratoria o de que queda todo en la nada, todo lo que pasa, o el adolescente por ahí uno sugiere en el centro de admisión, sugiere algo y que después quién lo hace, quién lo ejecuta, qué pasa, y bueno, existen también otros equipos y otros organismos, además de los organismos de salud, las organizaciones de base y todos los que forman parte del sistema de protección integral, que también trabajan en territorio y es lo único que hay, digamos, la privación de libertad. Así es, y si se puede agregar algo a eso, ¿sí? Nosotros, ni los dispositivos de territorio de la Dirección de Familia, son agentes de control de las medidas socioeducativas que puede imponer un juez penal.
¿sí? O sea, nosotros no controlamos que se cumpla realmente con estas medidas socioeducativas que está imponiendo un juez, ¿sí? Sino que nosotros hacemos ese acompañamiento al adolescente, realmente esta restitución de derechos vulnerados que tiene, que eso lo va detectando, digamos, los operadores de la dirección de familia, llámese técnicos, ¿sí? los que están acompañando al adolescente y su familia en esto, y a medida de la voluntariedad también del adolescente, las disposiciones de la familia, y cómo ellos van tramando y desenvolviendo esta problemática por la cual están atravesando, es que se lleva a cabo este trabajo, ¿sí? Eso valga la aclaración porque muchas veces nos están intimando como controladores, básicamente, y no somos controladores de los chicos, ¿sí? Somos restitutivos de derecho. Gracias. Kevin pregunta dónde puede leer el nuevo código procesal. Y está la página del Poder Judicial, ¿sí? En www.justucuman.gob.ar. Ahí en la página de legislación, uno hace clic en la página, en un cuadradito, digamos, que dice legislación, y ahí aparece toda la legislación. A la cual, digamos, base, a la cual podemos hacer referencia, y uno de los ítems dice Código Procesal Penal, y abajo, nuevo Código Procesal Penal, con todas las reformas que fue teniendo, digamos, en todo este tiempo. Es la ley 8.933, que uno nunca se va a acordar del número, pero bueno, para buscarlo, ley 8.933 provincial. Para googlearla, ¿o no, doctor? Sí. Sí, seguro. Creo que lo más seguro es en la página del Poder Judicial, pero bueno, creo que también si ponen en Google Ley Provincial de Tucumán 8.933, seguramente ya debe estar ahí. Uh-huh. Bueno, no hay más preguntas, no sé si alguien quiere acotar algo o vamos terminando. Yo, como para cerrar, y cuáles son, digamos, ahora los nuevos desafíos que estamos pensando nosotros en base a esto, estos mecanismos alternativos a la resolución de conflictos penales que lo había enmarcado el doctor, que lo tiene el nuevo Código Procesal Penal, las mediaciones penales juveniles, eso es algo que nosotros como equipo que interviene realmente en esto de la restitución de derechos a los chicos, tenemos que poder pensar y cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a acompañar a las adolescentes en todo esto. Y otra de las cuestiones, ya más de la praxis en sí, estos dispositivos de territorio estaban, digamos, dentro de la legalidad y la justificación que tenían con las antiguas medidas tutelares. Entonces, en base a eso, es que nuestro nuevo desafío es este nuevo diseño de políticas públicas para poder realmente estar a la altura de las circunstancias y de la demanda que tiene, digamos, nuestra población, valga la redundancia, las niñas y adolescencia. Yo agregar dos cositas que por ahí no llegué a hacer referencia del nuevo código que también se va a aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es medidas de reparación integral, digamos, uno de los dos principios que son fundamentales, digamos, la medida de reparación integral va, y supongo yo que van a empezar a utilizarse mucho las medidas de reparación integral, en donde, de alguna manera, y que también seguramente en el ámbito de una mediación penal, van a surgir en mediación penal o con los fiscales intentando buscar medidas de resolución definitivas y previas a un juicio oral a través de estas reparaciones integrales, en donde, bueno, habrá que ser, los jueces seguramente buscarán criterios creativos, o es lo que esperamos, para finalizar con estos procesos penales con los niños y adolescentes. Otra cosa importante que creo que, y esto sí es como malo, si se quiere, que entiendo que va a desaparecer la especialidad de los jueces de menores. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, doctor. ¿Hola? Sí. Hola, sí, hola. Sí se escucha. Sí se escucha bien.
Ahora se dejó de escuchar. No sé si seguís ahí. Me parece que se le ha cortado. Sí. Hola, sí, disculpa. No sé hasta dónde yo seguía hablando. La última cosa que estaba diciendo era que me preocupa que va a desaparecer la especialidad del juez. Va a desaparecer la especialidad del juez porque los jueces de menores, tanto de Tucumán como de La Banda, como de Concepción o Monteros, pasaron a formar parte de un colegio de jueces y ahora se transformaron en jueces de adultos también. Con lo cual, si bien es cierto, son los mismos que antes eran los jueces de niños y adolescentes, pero que ahora también están como jueces de adultos. Cuando estos jueces ya no estén, o sea, ellos sí tienen la especialidad porque vienen, pero cuando ya ellos no estén, se jubilen, o se modifique algo, o ya no estén más en el cargo, siempre van a entrar al colegio de jueces y van a ser jueces de garantías, y ahí hay un riesgo de perder la especialidad. Entonces, bueno, esto no lo veo como bueno en este nuevo cambio. Sí, así es. Si bien ahora es verdad, la especialidad de los jueces, o por lo menos las audiencias se están llevando a cabo con los jueces penales de menores, sí, los que eran los antiguos jueces penales de menores, ahora miembro del Colegio de Jueces, esa es la gran duda y la gran incertidumbre. ¿Qué pasará cuando estos jueces no estén? O sea, con esa especialidad, ¿no? Con esa especificidad. Acá Claudia dice para ambos, ¿ustedes creen que en este contexto y en este nuevo código, en lo referido a la niñez y adolescencia, se puede profundizar la discrecionalidad y discriminación, dejando en manos de la policía y el poder judicial decisiones que dan lugar a violaciones y vulneraciones de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes? Y después también dice, por otro lado, ¿la precarización del Ministerio de Desarrollo Social está en condiciones de estos desafíos en relación al personal, los lugares, etcétera? Esas son las preguntas de Claudia. Bueno, no sé, Doc, si vos querés aportar algo a esa pregunta y después me cuelo yo. ¿Está el Doc por ahí? Hola. Hola. Sí, ahí está. Sí, bueno, me perdí, doctora, no escuché lo último que decías, pero alguien había comentado que sí se mantiene la especialidad, pero no exclusiva. No sé qué habías dicho vos a eso, al respecto de eso, doctora. Sí, no, bueno, sí, eso... Sí, yo no, o sea, no comparto ese criterio, o sea, porque es verdad, ahora sí hay especialidad no exclusiva, pero lo que va a hacer que sean especiales o no es si hay concursos, el CAM sigue haciendo concursos de jueces para niños, niñas, adolescentes, porque si no hay más concursos y al final van a hacer todo, van a entrar al colegio de jueces, ahí sí se va, con el tiempo se va a perder la especialidad. Claro, sí. Y con respecto a la pregunta que estaba haciendo Claudia, que le di a Emilia, ¿la escuchaste, Doc? ¿O... ¿Has podido escuchar la pregunta o la leo de nuevo? Sí, léela la primera pregunta, contestemos eso y después pasemos a la segunda, ¿no? Dice, para ambos, ¿ustedes creen que en este contexto y este nuevo código en lo referido a la niñez y adolescencia se puede profundizar la discrecionalidad, discriminación, dejando en manos de la policía y el poder judicial decisiones que dan lugar a violaciones y vulneraciones de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes? Esa es la primera pregunta. Sí, yo, a ver, básicamente creo que deberíamos diferenciar, ¿sí? O por lo menos darle nombres a cuáles son estas violaciones a las cuales se refieren y que se pueden puntualizar. ¿Y qué es lo que puedo responder a eso? Para eso estamos nosotros, ¿sí? O sea, para eso estamos este equipo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en la cabeza de sus funcionarios y de los operadores que hacemos esto, ¿no? En poder poner un freno y decir, a ver, desde esta
A ver, siempre hablando del sistema penal, ¿no? Ya has aprendido al adolescente, señor policía, ahora déjame a mí que me hago cargo yo, ¿sí? O sea, lo marca muy bien y somos nosotros los que tenemos que empezar a plantar bandera en ese sentido para que, como lo repetí ya varias veces, que la policía nos esté comunicando que tenemos un adolescente aprendido, que le podamos dar indicaciones de qué hacer o podamos aconsejar a la policía como a la fiscalía de qué hacer con este adolescente, porque tengamos en cuenta que tampoco tenemos fiscales especializados en derecho penal juvenil, ¿sí? No hay un fiscal netamente que entienda esta circunstancia y en medio de la noche a la fiscalía de turno la llaman infinidades de veces por infinidades de personas, tanto menores como mayores, ¿sí? Entonces, esa es nuestra posición hoy en día de plantar esa bandera y decir, bueno, tengo un adolescente aprendido, tengo 14, 15 años, o tengo un hurto, o tengo un homicidio con un pibe de 16. Bueno, pero me encargo yo, ya lo has aprendido. Ahora nos encargamos nosotros como órgano ejecutor y contralor, digamos, obviamente, de que, digamos, de las garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes, como también de ese derecho que tienen de evitar esos abusos por parte de la autoridad policial, de evitar los golpes, esas cuestiones. Como básica, que siempre los adolescentes cuando nos ingresan al Instituto Roca nos demandan de cómo fue desde el momento de la aprehensión hasta el momento del ingreso del adolescente su entrada acá. Y otra de las cuestiones en la que también tenemos que hacer mucho hincapié y va a ser una pelea muy larga que tenemos que dar es esta policía especializada en niños, niñas y adolescentes. Y todo eso está siendo nuestro horizonte hoy en día. Doctora, yo sé que ya... No hay más preguntas, pero en base a eso quiero hacerte una observación. No una observación, digamos. Una crítica constructiva. No a vos en particular, porque no me cabe ninguna duda de que seguramente, no solo en el caso tuyo, sino que todos los operadores que están dentro del sistema y en contacto con el... Bueno, con los adolescentes en conflicto con la ley penal, no hay duda de que dejan todo y ponen el cuerpo y demás. Pero después también hay una realidad que excede seguramente a vos, que es que también el Estado, desde el Ejecutivo en particular, también tiene que invertir en niñez, ¿sí? Sí. O sea, la especialización... la profesionalización de los agentes, que sé que hay muchos intentos, pero me parece que todavía hay mucho para dar y que hay algunas carencias que a veces tienen que ver son muchos los factores, pero uno de los factores es cuando no hay los suficientes recursos asignados para un Ministerio de Desarrollo Social que hace realiza muy buenas acciones, pero falta. Sí. Entonces, en ese sentido, así como yo castigo, digamos, de alguna manera al Poder Judicial cuando veo que hay cosas que están faltando, creo que sí es importante que desde el Ejecutivo se pongan en práctica muchas, a veces hasta la misma precarización de los empleados. Los todo el mundo sabe sí. que sí, de los sí, operadores sí. y el mismo Ministerio de Desarrollo Social, yo hasta creo que deben ser de los distintos ministerios, de los sueldos más bajos en comparación por ahí con otros ministerios. Por eso insisto, digo que excede a vos, pero también es una realidad que sería importante que, digamos, más arriba que vos, ya serían políticas públicas, con inversión mucho más grande de la que por ahí se viene haciendo. Justo me contaba ayer que tienen una pileta. Para mí, cuando me contaba eso, una gloria, porque cuando yo estaba, me acuerdo que en enero no había un alma y teníamos que buscar una pileta pelo pincho, conseguirla de algún lado. Bueno, se ha ido mejorando, pero falta a mi manera de ver, por supuesto, y siempre como crítica constructiva, digamos. Sí, la verdad que sí, y eso va emparejado a la segunda pregunta que había hecho Claudia, o sea, sí. Estamos a la altura con los recursos. Yo creo que esto de la pandemia nos sorprendió a todos.
si bien, o sea, empezó en marzo, ya tendríamos que poder haber dado respuestas a un montón de situaciones y un montón de cuestiones. En base a esto, creo que todos los recursos fueron destinados, la mayor parte de los recursos fueron destinados a salud y a seguridad. La verdad es que se debería poder llegar a pensar, esto es algo que sí veníamos conversando mucho con mis superiores, ¿no? De una ley de emergencia en niñez, adolescencia y familia. La situación en la calle, la situación en los chicos y nosotros que la estamos viendo día a día, no son las mejores, no son lo que por lo menos nosotros esperamos y peleamos como miembro de una comunidad propiamente dicho, ya ni siquiera como miembro de la Dirección de Niñez o del Ministerio de Desarrollo Social, sino como miembro de una comunidad, ¿no? Son más los niños que estamos viendo en la calle, son más los adolescentes en situaciones problemáticas, en situaciones de abandono, en situaciones de vulneraciones básicas de derechos. Ni siquiera pensar en cómo estos nuestros adolescentes pueden llegar a tener acceso a la educación en un sistema como el nuestro hoy en día y con esta condición de pandemia, ¿no? Bueno, y ahí sí querría agregar que también es una responsabilidad de todos y todas como ciudadanos, también además de exigirle al Estado estas políticas públicas de las que estamos hablando, también poder pensar nuevas formas de penalidad y pensar también en la restitución de derechos, entendiendo que el sistema de protección integral, de alguna manera, somos todos. Sí. Lo que estamos, digamos, con los adolescentes, no solamente, digamos, el juego, el Estado, y también nosotros, así como, bueno, tenemos que exigir, también tenemos que sentirnos parte de este sistema de protección. Sí, sí, así es un deber como miembros de una comunidad que tenemos, ¿no? Bueno, les agradezco en nombre de la mesa por la participación y la disponibilidad, y también, bueno, a la nota por haber emitido esta charla en vivo, y invito, bueno, a todos los que han participado también, agradecerles, y los invitamos para el próximo jueves a la siguiente charla, donde vamos a abordar ya específicamente lo socioeducativo en el sistema penal juvenil. Y tenemos como invitados a Eliana Gauna, que es trabajadora social. Después tenemos como invitado al abogado Federico Medina, que es abogado y doctor en humanidades, y a la profesora Camuña, que es la referente del programa de educación en contexto de encierro, específicamente del área socioeducativa. Así que bueno, los esperamos a todos y les agradecemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.